Con el Cáceres. Partido importante para ambos, creo que el partido ha estado competido, bien jugado. Y bueno, creo que está claro que el partido se podía haber decantado en cualquier lado, pero detalles nos llevan a perder el partido. En un momento dado que nosotros tenemos acierto ofensivo en triples, pero ellos nos contestan también con triples, pero todos vienen de pérdida de rebote ofensivo. Se han cogido. Es el día que perdemos la lucha en los tableros. Es el primer en todos los partidos que hemos jugado, el primer partido que no ganamos el rebote. Yo creo que ha sido la diferencia, ¿no? Ha sido la clave. Porque, repito, que dos o tres triples vienen de trabajar el rebote ofensivo Cáceres, nosotros no cerrarlo. Luego, quizá en el último cuarto, ha habido, cuando nos hemos puesto 8 abajo, hemos reaccionado bien, pero creo que hemos jugado poco verticales, poco agresivos en el bloqueo directo, hemos ido poco al tiro libre, hemos cobrado, aprovechando que Cáceres estaba en 5 faltas, teníamos que haber sido más agresivos. Y bueno, quizá no hemos interpretado bien ese momento de ir a cobrar más tiros libres. Cáceres ha jugado bien, ha reboteado bien, repito, y ha tenido acierto. Hemos jugado muy poco acierto en el tiro de 2. Y bueno, te vas fastidiado, ¿no? Porque el partido lo hemos podido ganar, pero bueno, seguimos notando, a veces nos descontrolamos y perdemos el control del juego. Hay momentos que tenemos que tener más paciencia, más pases, y hemos precipitado algún tiro y eso nos castiga, ¿no? Pero bueno, a ver si recuperamos a jugadores que están saliendo de lesiones y otros que tienen que recuperarse, están lesionados y bueno, cambiamos un poquito la dinámica, nada más. ¿Cuánto has echado de menos lesionados? Hombre, siempre se echan de menos, pero es buscar excusas y creo que los que juegan tienen que sacar el partido adelante. Es evidente que ha habido jugadores que no han tenido acierto hoy. Han tirado tiros abiertos, tiros cómodos, fáciles, que habitualmente solemos meter. Hoy hemos estado mejor en ataque, hemos tenido más equilibrio, pero bueno, claro que notamos la falta de Mora, sobre todo, ¿no? Pero bueno, hablar de los que no están no me parece ético. Hay que hablar de los que están y de los que hemos intentado ganar el partido, no han salido las cosas, hay que seguir trabajando. Y bueno, es evidente que Cáceres ha ganado un partido importante, ha jugado en casa, ha trabajado duro y ha merecido ganar. Pero si hubiésemos ganado a nosotros, tampoco hubiese sido injusto. Pero bueno, hay que seguir trabajando y mejorando detalles. Quiere baloncesto. Verdes y negros unidos son Cáceres. 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 Vengo de un equipo donde hace brillar. La suena. Cáceres. Let's go.